Saludos, soy Lourdes Iglesias Russo y esta es otra edición del programa Así Él Es. Hoy continuaremos presentando situaciones de la vida cotidiana que nos pondrán a reflexionar y en ocasiones nos harán recapacitar. Las diferentes situaciones que se presentan en la vida pueden en ocasiones hacernos sentir muy tristes, solos y sin fuerzas para seguir hacia adelante. Si dejamos que estos sentimientos se apoderen de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida, pueden ocasionar que reaccionemos de forma incorrecta con los demás, con nosotros mismos y hasta que lleguemos a no valorar nuestra vida. Cuando esta tristeza, decaimiento, baja autoestima, pérdida de interés por todo se prolonga y afecta nuestro funcionamiento normal, entonces podemos enfermarnos. La depresión es la enfermedad mental más frecuente actualmente y según las estadísticas afecta a 1 de cada 5 personas. Algunas de las causas que afectan esta condición pueden ser la falta de empleo, los divorcios, la muerte de un familiar, problemas económicos y hasta consecuencias devastadoras causadas por fenómenos atmosféricos. Ahora, acompáñame y veamos cómo se siente esta mujer. Levanto. Me preparo para ir al trabajo. Voy a la universidad. No tengo a nadie. No le importo a nadie. Todos me ignoran. Todos me desprecian. ¿Para qué existo? Thank you.
Yo soy tu Dios y te amo. Aunque no haya nadie alrededor de ti, quiero que sepas que yo estoy contigo. Cuando sientas el viento acariciando tu rostro, ahí estoy yo. Todo lo he hecho para ti, para demostrarte cuánto te amo y lo importante que eres para mí. Sola. Estás conmigo. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque pienses que no tienes a nadie, que no le importas a nadie, que todos te ignoran y te desprecian, debo recordarte que no estamos solos. Dios nos escucha y siempre envía ángeles que nos dejan saber de su protección y de su gran amor. En esta historia, el niño le entregó al final un tratado a la mujer que le hizo saber que Dios la escuchaba y estaba con ella. A veces nos sentimos solos en medio de una multitud y puede ser porque nadie nos ha dicho que Dios siempre está con nosotros. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? La vida es un regalo de Dios y no debemos acabar con ella, ni pensar que no tiene sentido. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nuestro socorro y nuestra ayuda viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Cuando nos sintamos solos y tristes, recordemos que Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo no solamente nos acompaña, sino que nos consuela en nuestros momentos más difíciles. Tú sabes que yo estoy viniendo a este gimnasio casi 2 años y esta es la única vez que alguien ha venido a hablar conmigo. Bueno, siempre hay una primera vez. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/ApóstolWandaRolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7:30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Domingos 10:30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Esta tristeza y sentido de soledad solo le ocurrirá a las mujeres como en la historia anterior. Visitemos el gimnasio que asisten Gerardo y Miguel. Este hombre sí que ha trabajado duro. Podría acercarme a él y pedirle consejos, o a lo mejor me hago su amigo y así me haré popular.
se debe tener mucho carisma y simpatía. Si me acerco a él, siempre estaré rodeado de gente simpática. ¡Qué linda muchacha! La veo dispuesta a hablar. Quizá la pueda invitar a tomar algo y me gane el respeto de todo el gimnasio. ¿Qué le pasa a él? Parece triste. Quizás sea que no sabe usar la máquina o quizá le pasó algo. No. No. Está bien. Voy. Hola, ¿cómo estás? Bien. No sé, te vi sentado y pensé si necesitabas ayuda con alguna máquina o algo. No, yo estoy bien, gracias. Mira, toma para que te refresques. Yo tengo más. No, yo estoy bien. Toma, hombre, que te vas a deshidratar. Gracias. Oye, quiero hacerte una preguntita. ¿Por qué decidiste venir aquí a hablar conmigo? Bueno, es que soy nuevo en el gimnasio y pensé, ¿por qué no ser amigos? Y por eso fue que vine. Tú sabes que yo estoy viniendo a este gimnasio casi 2 años y esta es la única vez que alguien ha venido a hablar conmigo. Bueno, siempre hay una primera vez. Nunca es tarde. Está bien. Bueno, Miguel. Me llamo Miguel. Gerardo, mucho gusto. Tengo que ir, pero tal vez nos vemos en unos días. Oh, sí, seguro. Mi vida se acaba. No tiene sentido. Lo perdí todo y no hay forma de recuperarlo. Dejo esta nota para decirles que ya no habrá más lástima que deba soportar. Adiós, Gerardo. ¡Gerardo! ¿Qué habrá pasado con él? ¿Lo habrá hecho? Miguel. Gerardo. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú? Bueno, bien. Mejor que el otro día. Bueno, sí, hablando del otro día. A ti se te cayó esto. Lo leí. Oh, esta carta. Esto ya es historia. Esto ya no sirve. Pero tú te ibas a... Lo has dicho, yo iba, pero conocí a un amigo y me hizo cambiar de parecer. O sea que... Tú, mira, después de que me diste esa bebida y me hablaste con tanta sinceridad, no sé, sentí algo por dentro que me decía, no debería de hacer esto. Y hay veces que se demora, pero hay que esperar el cambio. ¡Wow! ¿Y tú de qué te ríes? Bueno, creo que tomé la mejor decisión. Bueno, comenzamos. Gerardo estaba en el gimnasio hacía 2 años y era la primera vez que alguien conversaba con él. La realidad es que se veía triste porque así se sentía. Miguel, el joven nuevo en el gimnasio, escuchó la voz de Dios y obedeció. Una sonrisa, un abrazo, una palabra, compartir algo de lo que tengamos y que esté en nuestras posibilidades es una forma de expresar el amor de Dios a los demás. Este gesto de Miguel hacia Gerardo hizo una gran diferencia en su vida. ¿Te has puesto a pensar que un detalle que compartas con otro puede cambiar su vida y hasta librarle de la muerte?
nosotros estamos llamados a dar de lo que por gracia hemos recibido de parte de Dios y a proclamar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Este gesto de amor dejó ver a Gerardo que no estaba solo, que alguien se interesaba por él. Todo lo que hagamos por los demás y por ayudarles en el caminar de la vida tendrá su resultado, aunque no lo veamos en el momento o quizás nunca nos enteremos. Unos siembran y otros cosechan, pero la gloria siempre será de Dios. Como hemos visto, el estar deprimidos y triste con una autoestima baja no nos hace bien a nosotros ni a los que nos rodean. Pero me pregunto, ¿puede un cristiano estar en depresión? Vayamos esta vez a la casa de la mejor amiga de Sandy. ¿Te preparo un té? No, gracias. Quiero acostarme a dormir y despertarme de esta pesadilla. Amiga, lo vas a superar. Mañana será un nuevo día. ¿Por qué no contestas el teléfono? Estaba muy preocupada por ti. No quiero hablar con nadie, no me siento bien. Me levanto alterada y siento que el cuerpo me pesa 1000 toneladas. Amiga, estar sola no te hace bien. ¿Qué es todo este desorden? Vístete. Te invito a comer comida griega. Es tu favorita. Ven, te ayudo a escoger qué ponerte. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La depresión puede afectar tanto a cristianos como no cristianos. En la Biblia, muchos personajes también se sintieron tristes y desamparados en determinados momentos de sus vidas. Como cristianos, lo que no debemos permitir es que esa tristeza, decaimiento y baja autoestima permanezca en nosotros. Aunque existe tratamiento médico, los testimonios de personas certifican que los sentimientos de depresión con frecuencia pueden resolverse cuando el que sufre quita la atención de sí mismo
y la pone en Dios y en los demás. La amiga de Sandy intentaba leer la Biblia, pero no podía. Como quizás nos ha pasado en alguna ocasión a muchos, pero a veces el centrar nuestra vida y esfuerzos en esa tristeza hace que olvidemos las promesas de Dios para nosotros. Las emociones y sentimientos pueden confundirnos, pero la palabra de Dios permanece firme y para siempre. Y ella nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios, en su infinito amor, pone el deseo y el interés en el corazón de otro para que levante nuestras manos en momentos difíciles, como hemos visto en las historias. Así como lo hizo Aarón y Ur con Moisés para que prevaleciera en la guerra. ¿Cuál guerra estarás enfrentando tú hoy que te ocasiona tanta tristeza? Veamos nuestra próxima historia de Maritza. Pero, mira, tú sabes que hay muchos avances, recuerda eso. Y además es posible que puedan hacerte una operación y ya. Yo tengo a mis hijos, ¿con quién los voy a dejar? Ay, por favor, no pienses así. Debes tener esperanzas. Yo no entiendo. Dios mío, ¿por qué? Para estas cosas no hay explicación, nunca las hay. Mira, vamos a tener fortaleza. ¿Sabes qué? Permíteme orar por ti, Ana. ¿Sí? Ok. Señor, me entrego a mi amiga Marisa. En tu mano, por favor, cúbrela, ayúdala. Protégela, sánala, Señor. Gracias por venir. Gracias por estar aquí, amiga. No. Recuerda que esta enfermedad, en todos sus casos, es diferente, ¿sí? Confía en Dios y pongamos a todos en nuestra iglesia a orar. Y con muchísima fe, esperemos por una solución, ¿sí? Thank you.
Vamos a orar, sí. Y ya, después de 5 años, puedo decir con agradecimiento a Dios y con júbilo que estoy curada. Los tratamientos a los que me sometieron y la fe en Dios que me llenó de fuerzas me sanó. Por eso, les pido a quienes lleguen a tener esta enfermedad o tengan amistades que hayan sido diagnosticadas, que tengan fe, que sigan las indicaciones de los doctores y que no pierdan la esperanza. Diga el débil, fuerte soy. El diagnóstico de una enfermedad puede ocasionar en nosotros una gran tristeza. El que esta tristeza se prolongue puede retrasar los resultados positivos del mismo. En la historia de hoy, como así él es, Maritza logró con la mano amiga, los tratamientos médicos y su fe en Dios superar su enfermedad. Dios la llenó de fuerzas, el milagro aconteció y se levantó. Dios cambió su lamento en baile, porque Él puede sanar cualquiera sea tu enfermedad o condición. Las batallas de la vida son continuas y no las gana el más fuerte, sino el que no duda que Dios estará con él. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, Él ha vencido al mundo. Recordemos que el Señor tiene todo el poder para cambiar nuestra situación adversa y convertirla en bendición. Te invito para que en el nombre de Jesús echemos fuera de nuestras vidas toda tristeza, todo desánimo y falta de interés que hoy nos oprime. Declaremos que donde hay llanto, habrá alegría, donde hay dolor, habrá sanidad y donde hay lamento, habrá gozo. Él te levanta de tu tristeza, de tu dolor y de tu enfermedad. El gozo del Señor será tu fortaleza. Y no habiendo tiempo para más, será hasta nuestra próxima edición de Así Él Es. Recuerda que puedes buscarnos en YouTube por Así Es Él o puedes vernos por la aplicación móvil CTN. Bendiciones.